Señores, el gobierno de Luis Abinader sigue marcando el paso. Gran revuelo ha causado en la República Dominicana. Las redes sociales están cogiendo fuego. Viral lo que acaba de publicar la Contraloría General de la República, dirigida por Félix Santana García, que viene de hacer una gestión extraordinaria en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. No era para menos. Estoy seguro que cuando el presidente lo designó en ese cargo delicado como es, le dio instrucciones de hacerle auditorías a todas las instituciones del Estado, incluyendo la Guardia y la Policía. Porque la Cámara de Cuentas ya no cuenta. Está prácticamente en capilla ardiente, cuestionada, sin credibilidad. ¿Y qué le queda al gobierno? Las auditorías que realiza la Contraloría. Instituciones que venían manejándose con ciertas irregularidades, la mayoría de las cuales ya han sido resueltas, otros no han tenido ni van a tener la misma suerte, porque parece ser que la gerencia no estuvo muy buena. Vendrán más, 18 auditorías. Señores, eso nunca se había visto en 94 años en la República Dominicana, desde hace 94 años. Tenía que ser Luis Abinader, en el cual también se coloca en el número 5 para América Latina, Centroamérica y el Caribe, con la lucha contra la corrupción. Primero están, naturalmente, Uruguay, Costa Rica, Chile, Perú, República Dominicana. Del 2020 a la fecha ha avanzado la lucha en la República Dominicana contra la corrupción. Lo primero que dijo el presidente de la República fue lo siguiente: tengo amigos, pero no cómplices. Esto no tiene precedentes. Algunos amigos del PRM me han llamado asustado. Digo, no, eso está correctísimo. El editorial, por ejemplo, de Diario Libre dice, el timing, es decir, en el momento adecuado, el timing que tiene el gobierno, realmente, en vez de afectarlo, lo fortalece. Muchos funcionarios, de seguro, que van a tener que ponerse claro. Tal vez algunos van a ser removidos este 16 de agosto, pero el presidente de la República sigue con su lucha contra la corrupción. Felicitamos a la Contraloría General de la República, a todos sus empleados y funcionarios, y en especial a mi amigo Félix Santana García y al presidente de la República. Tiemblan los enemigos del erario. Él es muy carismático, muy humano y sobre todo directo. El doctor Ricardo Nieves comparte al mediodía el café con Nieves, sus comentarios, sus análisis de manera ética y objetiva. El café con Nieves, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por TV Canal Sur, más allá de la imagen. Cuatro horas de programación con todo lo que quieres ver. Salud, educación, noticias, deportes,
artes y entretenimiento familiar. Aquí lo tienes todo, todo. TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Ahora vamos a escuchar al speaker del Palacio del Presidente de la República, Homero Figueroa, quien habla sobre las auditorías publicadas por la Contraloría General de la República, que dirige Félix Santana García. Han causado gran revuelo, es verdad, en el país, pero él da una explicación lógica. Porque este es un gobierno que está en el time. Es un gobierno que entiende la dialéctica, los cambios que han habido en el mundo. Está siendo monitoreado por diferentes instituciones y hemos mejorado increíblemente la lucha contra la corrupción. No quiere decir que se haya acabado, porque eso nace con el hombre. Escuchemos la posición del gobierno dominicano, del speaker Homero Figueroa, con relación a ese revuelo que ha causado Félix Santana García y la Contraloría de la República al publicar esas 18 auditorías. Veamos. Está comprometido con la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas permanente. Este compromiso quedó demostrado con el hecho de ser la primera administración en casi un siglo en decidir fiscalizarse a sí misma. En un ejercicio de transparencia sin precedentes, la Contraloría General de la República publicó los resultados de auditorías realizadas a las instituciones del Poder Ejecutivo. Los resultados arrojados presentan faltas administrativas y procedimentales subsanables, la mayoría de las cuales fueron solucionadas de inmediato o están en proceso de solución por parte de los funcionarios auditados. El objetivo de estas auditorías es fortalecer el sistema de control interno de las instituciones gubernamentales para lograr un manejo pulcro de los fondos públicos. Auditamos ahora y seguiremos auditando siempre, porque cada centavo debe usarse para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos. Esta decisión representa un profundo cambio político en la cultura de secreto que corrompía la administración pública. No cabe duda de que las instituciones auditadas y sus incumbentes salen más fortalecidos de este proceso. Nosotros creemos que la transparencia nos hace más eficientes, que rendir cuentas a los ciudadanos nos convierte en una democracia verdaderamente moderna e institucional, que identificar errores nos permite la valentía de la rectificación. Nosotros gobernamos sin miedo a la verdad. Este precedente, señores, que se ha creado con relación a auditar todas las instituciones, yo espero que sigan saliendo auditorías de varias instituciones como el CEA, también de la policía, de las Fuerzas Armadas, de todas, y que se puedan ajustar, corregir las irregularidades
que puedan haber. Los tiempos han cambiado. Estos son tiempos cuánticos, donde tenemos un presidente joven que ha llegado con una política de transparencia que está siendo felicitado por organismos internacionales. Por ejemplo, como lo ha destacado la Agencia de las Américas contra la Corrupción. Es decir, que nosotros vamos en ese aspecto muy bien. Otra de las cosas que tiene que mejorar el gobierno a través de sus instituciones es el contacto con su gente. También no se puede permanentemente ir a la mesa a desayunar, a almorzar o a cenar con el enemigo. No se puede dormir con el enemigo. De todas maneras, señores, lo que se está creando en este país, independientemente, óigame, no hay manera de usted terminar con la corrupción en ninguna parte del mundo. Yo salí de las instituciones del Estado y me decían, tú eres un tonto, tú eres un pendejo, tú no tienes hoy ni casa, ni carro, ni nada. Por el hecho de que yo no robo, ni permito eso. Y tal vez muchas veces hay funcionarios o hay instituciones que no quieren personas con esa característica, con ese perfil, porque le afecta. No es verdad que la corrupción se ha terminado en este país. Hay muchas raíces corruptas en todas las instituciones prácticamente del Estado, casi todas las instituciones del Estado, de una forma u otra. Señores, demasiados años con mafias organizadas, muchas de las cuales están enraizadas ahí, y muchos de los que llegan comienzan a tener cierta empatía con esos grupos. Otros no. Aquí también hay una maquinaria de extorsión hacia funcionarios o personas importantes del sector privado, de la industria, que cuando se enteran de que, por ejemplo, han cometido cualquier acto que no es correcto, entonces los chantajean con publicarse. Hay políticos que hacen eso también, han vivido de eso, del chantaje, de la extorsión y eso. Muchos hablando hasta de aspirar a la presidencia de la República, de esos que hacen eso, y muchos de sus acólitos, muchos de sus seguidores. De todas maneras, señores, hay un antes y un después. El dinero que paga usted, que pago yo, debe de manejarse con pulcritud. No alegremente, como si fuera un folclore, como si fuera Francis Drake o los filibusteros. Francis Drake, recuérdense, la historia, vino a llevarse todos los tesoros, a robarse los tesoros de los países que invadían, que llegaban. Aparte que sembraban la muerte y el terror. Así es. Enhorabuena, señores, estamos en la exalucha que se necesita el país. La transparencia es lo primero.
ellos debaten los temas como son. A veces de acuerdo, otras veces puntualizan diferente. Tomás Hernández Alberto y Ramón Valdeyaque con la realidad sociopolítica dominicana. Puntual RD, un programa directo y preciso. Puntual RD, sábados 10 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Miren, hay problemas definitivamente en la oposición. Y problemas porque se están disputando nada más y nada menos que el segundo lugar para las próximas elecciones, tanto las municipales, después las congresuales y la presidencial. Dos fuerzas políticas, el PLD y la Fuerza del Pueblo. PLD que encabeza la candidatura Abel Martínez y la Fuerza del Pueblo que la encabeza Leonel Fernández. Dentro de ellos hay una lucha por quién le quita un dirigente al otro, quién debilita al FUPO o quien debilita al PLD. Lo que a veces yo no entiendo es, Leonel Fernández ha sido presidente por 12 años, tres periodos, 1996 al 2000, 2004, 2008, 2012. Y se supone que debe tener un gran liderazgo nacional, no ese rechazo que se habla de cerca de un 63% del país que dice que no votaría por él. Abel tiene un rechazo importante, pero nunca como el de Leonel, él lo duplica, el de Luis es bajito, de Luis Abinader. ¿Por qué la gente que se va del PLD se va para el PRM? Alcaldes, directores, subdirectores, regidores, exalcaldes, exregidores, exsenadores, exdiputados. Eso es cada momento. Pero ahora le tocó, por ejemplo, que tuvo un encuentro recientemente en la Sultana del Este, en San Pedro de Macorís, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que lo anunciaron con bombos y platillos, y dijeron, ¿cómo le fue? De manera extraordinaria, decían ellos, a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Pero ahora se ha ido el candidato que ellos llevaban alcalde, que fue alcalde de ahí de San Pedro de Macorís, Sergio Cedeño, se acaba de ir para el PLD y apoyar a Abel Martínez y parece que va a ser el candidato del PLD alcalde para febrero del 2024. Una situación muy difícil porque, por ejemplo, Julio César Valentín fue senador, fue leonelista, después de anilista, peledeísta de toda la vida, se forma tienda aparte en Santiago y ahora pacta con el PRM Luis Abinader y se convierte en uno de los movimientos de los aliados para el 2024.
se llevó la mayoría de los síndicos de los municipios y distritos municipales de Santiago de los Caballeros. Se llevó el alcalde de Moca. Entonces, señores, no hay que ir muy lejos, ni ser de la NASA, ni ser científico, ni ser politólogo, ni ser analista, ni ser pitonisa, ni leer la taza, ni ser brujo. No, para darse cuenta que ya el tiempo de la oposición pasó, por lo menos para el periodo 2024, y que Leonel Fernández será su último cumple en el 2024. Y yo he vaticinado de que va a llegar en tercer lugar en febrero en las municipales, que el PLD va a llegar en segundo lugar. Y que posiblemente solamente saque a Félix Bautista como senador, que hasta ahora luce imbatible. Así anda la política, hermanos. Así es la realidad. Usted puede tener o no simpatía con Luis Abinader y el PRM y aliados, a pesar de todos los problemas que encontró de COVID-19, guerra de Rusia contra Ucrania, los problemas que hay en la sociedad acumulados por el tiempo, esa deuda social acumulada, los errores que haya podido cometer el gobierno, aunque los aciertos son 10 veces mejores, alguna indelicadeza de algunos funcionarios, como dice esas auditorías, y también de no un trato no muy bueno a muchos de sus dirigentes y militantes. A pesar de eso, la reelección de Luis Abinader, todo indica que está asegurada. Continúa. Él es muy carismático, muy humano y sobre todo directo. El doctor Ricardo Nieves comparte al mediodía el café con Nieves, sus comentarios, sus análisis de manera ética y objetiva. El café con Nieves, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por TV Canal Sur, más allá de la imagen. ...24 horas de programación... ...con todo lo que quieres ver... ...salud... ...educación... ...noticias... ...deportes... ...artes y entretenimiento familiar... ...aquí lo tienes todo... todo. ...TV Canal Sur... ...más allá de la imagen... Bueno, van a haber algunos problemas de los partidos, hasta el PRM, con el asunto de las reservas o de cargos que le van a ser asignados a dirigentes importantes que han venido de otras fuerzas políticas, alcaldes, senadores, diputados, regidores, directores, y va a haber ciertos forcejeos. Se habla que Santiago puede haber un problemas, en San José de Ocoa puede haber algunos problemas también, o las reservas, y además puede haber algunos amagos de retaliación de funcionarios que
cancelan dirigentes por el simple hecho de que simpatiza con aquel diputado o con este diputado. Pasó un caso en el exterior, de un gran amigo que dirige un consulado, de que realmente apartó de su cargo a un dirigente emblemático del PRM por el simple hecho de simpatizar con uno de los candidatos a repetir a la diputación de la circunscripción número uno de New York, New Jersey, Filadelfia, Massachusetts y su cruce. Eso no debe ser. Yo espero que sea reconsiderado eso. Puede haber habido una confusión, pero no es justo que entre PRMistas vuelva de nuevo lo que existía en el PRD, las zancadillas, la división, la retaliación contra sus propios compañeros, cuando no es necesario. El gobierno siempre dan para todo. Y el que va a votar en unas elecciones, en una convención, si es que la va a ver allí, ya tiene su decisión tomada. Pero yo espero, como yo quiero tanto a mi gente, a todos del sector PRMista que reside en Estados Unidos, Europa, en el área aquí de la circunscripción 3, desde Miami hasta las Islas, Puerto Rico, los quiero a todos, no quiero ver eso, eso no me agrada ni un chico. Yo espero que sea reconsiderado por la dirección de PRM en New Jersey, esa separación de ese compañero, de ese partido, entonces de PRM, y que no se sucedan casos similares en el futuro allí. Inteligencia emocional, tranquilidad, paz y equidad. No hagamos eso, que no nos hace nada bien. Un abrazo a todos, en el país y fuera de nuestro país.